submarinos, templos y montañas rusas. Bienvenidos a Cinecittà World. Inspirado en la firma responsable de clásicos como la Dolce Vita y Ben-Hur, este parque espera conseguir 1,5 millones de visitas de aquí al 2015, en un intento de revitalizar la industria cinematográfica de Italia, que en los últimos años ha sido más una trama de terror que un romance. Entre 2012 y 2013, los fondos a la producción cayeron más de una cuarta parte. El gobierno italiano, de hecho, empezó a ofrecer estímulos fiscales. Y es que entre 1937 y 1943 hizo más de 300 películas, pero en los últimos 6 años, menos de 50. Los creadores del parque esperan que sus ingresos y publicidad ayuden a revivir a la industria.